Hasta 34 grados se sintieron este sábado en San Felipe, que es una de las ciudades más calurosas de la zona central, pero aquí en Santiago también la situación estuvo tremendamente calurosa durante la tarde, especialmente en la comuna del Bosque, donde miles de familias pudieron disfrutar de una nueva jornada de la fiesta del agua. Heladitos, sombrillas, agua y en definitiva cualquier cosa que refresque. En San Felipe, una de las zonas más calurosas del país, las altas temperaturas no dan tregua. Refrescante, muy refrescante. Para protegerte del sol y el daño futuro en la piel. Refrescas un poco y lo mejor porque se los quita el calor todo. Qué verano más sufrido para los habitantes de San Felipe. Es que con 34 grados Celsius no quedó otra que salir a buscar alguna forma para no asarse de calor. Algo muy similar fue lo que pasó esta tarde en la comuna del Bosque. Fue la fiesta del agua, una actividad gratuita organizada por el municipio y parte de la iniciativa Verano para Todos y Todas. Aquí los vecinos no tuvieron que buscar nada porque la invitación se extendió para toda la comuna. El papá, la mamá, el tío, el primo, el abuelo y todo el que quisiera quedar mojado de pie a cabeza. Ando con mi esposa que anda mojándose, mi niña anda jugando al tobogán y así, solo andamos divirtiendo. Empapada, contenta, feliz, porque mi comuna hizo esto para la mejor de los niños. Es muy bueno lo que estaban haciendo, ¿por qué? Porque una que hace calor. Y usted ve aquí toda la gente, feliz, contento, todo mojadito, pero mire cómo andamos. Feliz, tranquilo y pasándolo bien, pues. Empapar será la regla y nadie, pero nadie se salvó. No podía ser de otra forma si a gritos pedían más agua. Trataba de un incendio, pero actuaron como siempre muy profesionales. Fueron los bomberos de esta comuna quienes se encargaron de enfriar el ambiente. Los más agradecidos, por supuesto, eran los niños. Y cuando llegaste te mojaste el tiro. Sí. A refrescarnos un poco, pasarla bien. Hasta la tardecita. Bien entretenido y parece que muy bien porque nunca he pasado así en toda mi vida. Nunca. El mejor panorama de toda tu vida. Sí. Sí, estamos muy cerca con mi familia y todo. Ah, ¿vinieron en Patota? Sí. Me encanta este día, espero que la pasen bien. Sin duda alguna lo pasaron increíble. Ellos mojándose, otros jugando y ella bailando al ritmo del reggaetón. Que la gente lo pase bien, en familia, que baile, que se moje. Un día que disfruten. Y es parte, digamos, del conjunto de actividades del verano. Un día de fiesta que le ganó a la ola de calor, que por estos días afecta a varias regiones del país.